En primer lugar, quiero enfatizar de que el Bloque Nacionalista Galego formula sus propuestas desde la convicción de que estamos ante una crisis sistémica, ante la crisis de un modelo, la crisis de un modelo económico fundamentado en economía especulativa, en economía de casino, la crisis de un modelo económico fundamentado en la predominancia del capital financiero, la crisis de un modelo económico fundamentado en la desregulación total y absoluta de los mercados. Y, por tanto, desde la convicción de que estamos ante la crisis de un modelo, las nuestras propuestas programáticas encamíñanse para dar pasos, para formular medidas que avanzan claramente para la construcción de un nuevo modelo. Un nuevo modelo no económico que recupere el papel de los poderes públicos a la hora de regular actividad económica, a la hora de planificar actividad económica xeral para que ésta esté orientada a satisfacer las necesidades de las mayorías sociales, a la hora de asegurar una presencia importante del sector público en economía, en particular en sectores estratégicos, a la hora de fortalecer la necesidad de avanzar cara a una regulación estricta de actividad económica para que sirva o interés xeral, y que no ha ido político. Tienen que traducirse en apostar por afortalar las instituciones democráticas para que éstas tengan claras voluntades de regular actividad económica en vez de someterse a los dictados de los mercados, y que tienen que traducirse en pueblos como Galicia, tienen que traducirse en nuestro país por ampliar claramente o nuestro autogobierno, los espacios de libre decisión de nuestro pueblo, porque precisamente en un contexto en el que estamos asistiendo a cómo cada vez se dictan las políticas económicas a hacer desde ámbitos que no emanan de la voluntad democrática de los pueblos, y donde los grandes poderes económicos imponen a sus decisiones, es imprescindible para, por diques a esa tendencia, fortalecer los espacios de libre decisión y, en particular, para Galicia, imprescindible tener herramientas políticas que aseguren que el pueblo galego tenga un control efectivo sobre sus recursos económicos, asegure la existencia de una base productiva propia como un elemento imprescindible para su desenvolvimiento económico. Por eso, para nosotros, las políticas económicas tienen que tener como eixo principal a regeneración económica y a creación de empleo. No pueden tener como eixo principal cumplir una serie de dogmas propios del pensamiento económico que nos llevó a esta crisis, como es la consolidación fiscal, que se está demostrando total y absolutamente contraproducente para favorecer la recuperación económica y a xeración de empleo. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego, desde el principio de esta crisis, advirtió que más recortes conllevaba más crisis y conllevaba más paro, como los datos están a demostrar de xeito total y absolutamente elocuente. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego, frente a estrategia que se está a aplicar desde la Unión Europea, desde el Gobierno Central, desde la Xunta de Galicia, que está agudizando la crisis y está repartiendo de xeito totalmente injusto los costes de esta crisis, aboga por otra estrategia, aboga por otras políticas económicas. Nos creemos que es imprescindible que exista una potente inversión pública productiva, un potente investimento público que actúe como elemento reactivador de economía. Nos creemos que es imprescindible también fortalecer, frente a las políticas continuas de recortes, fortalecer el investimento social, porque mejorando y expandiendo las políticas sociales, mejorando y expandiendo los servicios públicos, aparte de que se asegure igualdad de oportunidades, aparte de que se corrigen las desigualdades, aparte de que se reparten de manera más equitativa los costes de esta crisis, también se xera empleo y dinamización económica. Y por eso oponiámonos rotundamente a una estrategia de recortes en materia de pensiones, en materia de sanidad, en materia de educación, que no buscan otra cosa que hacer de prestaciones y de servicios públicos básicos áreas de negocio para que se lucre o sector privado. Por eso, el Bloque Nacionalista Galego, frente a política de comprometer ingentes cantidades de recurso público para capitalizar una banca privada que sigue teniendo beneficios y sigue repartiendo dividendos entre sus accionistas sin que esta inyección de dinero público contribuye además a restituir o flujo de crédito, propone otra estrategia: apostar por una banca pública que contribuya a financiación de economía productiva, apostar por un banco público galego que asegure que aforro dos galegos y galegas sin vista no país, ese es un factor de progreso económico para el país. Por eso,
O Bloque Nacionalista Galego está tamén total e absolutamente comprometido coa necesidade de desenvolver sectores económicos básicos do noso país e que teñen extraordinarias capacidades productivas e extraordinarias capacidades de xeración de emprego, pero ven claramente restringida esta potencialidade por decisións políticas de Bruselas que coutan as súas posibilidades de desenvolvemento. Por iso, para nós, é unha prioridade na política estatal forzar o Goberno Central a que teña unha posición firme ante a Unión Europea para superar estas limitacións para sectores básicos do noso país. E por iso o Bloque Nacionalista Galego propón outro xeito de financiar estas políticas públicas básicas para conseguir a reactivación económica e a xeración de emprego, outra estrategia que non se fundamenta nos recortes, como é aforrar no gasto superfluo e improductivo, e como é unha reforma fiscal que eleva a presión fiscal sobre as rendas altas, sobre as grandes fortunas, de cara a financiar estas políticas total e absolutamente imprescindibles.